Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Muy buenos días. Buenos días con todas y todos. Como parte de la comunidad de economía de nuestra querida universidad, es para nosotros un honor darles la bienvenida a la décima Semana Internacional de la Economía, Bioeconomía y Economía Circular. Evento que se desarrollará desde una perspectiva multidisciplinar bajo un formato de conferencias directas y dictadas por expertos nacionales e internacionales, quienes apoyarán desde el debate académico a la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Cabe recalcar también que esta serie de eventos se retransmitirá por el Facebook Economía PUCE y también pues darles a conocer que pueden inscribirse a todas las series de seminarios que existirán a través de la página iie-puce.com. Bajo esta consideración, nos acompañan los representantes de las organizaciones que han hecho posible este evento. Fernando Barredo, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Jackson Torres Castillo, viceministro de Producción e Industrias; Diego Teca, gerente del Programa Nacional de Gestión Integral de Derechos Sólidos del Ministerio del Ambiente y Agua; Elena Escanferla, directora general de Fundación ACRA; y Pablo Chafla, de PUCE de Ecuador. Con ustedes, por favor, Fernando Barredo tiene la palabra. A nombre de la Universidad Católica, los saludo a todos ustedes muy cordialmente y los felicito por esta iniciativa de tener esta semana de economía dedicada a la bioeconomía fundamentalmente. Desde la revolución industrial hemos estado acostumbrados a explotar a nuestra tierra considerando que los recursos eran infinitos y que los desechos podíamos esconderlos tranquilamente. La situación de la familia humana, pues no nos importaba mucho, más nos importaba el progreso económico y técnico que el bienestar de la gente. Y nos hemos dado cuenta cada día con mayor claridad que ese no es el camino correcto. Ya el Papa Francisco hace poco, relativamente, con la encíclica Laudato Si, nos decía que el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Tenemos que mejorar radicalmente el mundo en el que estamos. Dice, la humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Y manda él un saludo que creo que se puede dirigir también a los organizadores y a los participantes en este seminario, en esta semana, diríamos. Dice, deseo reconocer, dice el Papa, deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres de este mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. Creo que precisamente en este punto está queriendo ser tocado por el presente seminario. Los felicito y digo, queremos un mundo mejor físicamente, que sea una habitación digna del ser humano y no solo de algunos seres humanos, sino de todos. Y aquí estoy pensando especialmente en nuestros hermanos más pobres. Desde la PUCE fomentamos la búsqueda de la verdad y la promoción de la dignidad humana. El Papa nos dijo esto en la encíclica Laudato Si. Decimos, pues, proponemos una universidad Laudato Si. Y en este marco, junto con otras instituciones,
creación de alternativas de producción, intercambio, consumo, que sean sostenibles, justas y eficientes. Les deseo dar, a nombre de la Universidad Católica, la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y felicitarlos a todos por esta iniciativa, con seguridad, esta semana de trabajo, de estudio, va a abrir horizontes nuevos para nosotros y para nuestro país. Sigamos adelante colaborando por un mundo mejor. Los saludo a ustedes y deseo pleno éxito al seminario que estamos iniciando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado Fernando, por sus acertadas palabras. Con esto le damos paso a Diego Teca, gerente del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio del Ambiente y Agua. Muchísimas gracias, Diego, por asistir. Buenos días. Buen día con todos. Es un gusto para mí, en representación del Ministerio del Ambiente y Agua y del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, estar en este evento tan importante. Como se acabó de decir, es un evento, es una actividad que abarca muchos intereses comunes, ¿no? Entre esos, el cuidado del ambiente y, por ende, de la salud humana. Yo voy a compartir unas diapositivas que tengo. No sé si podré. Estimado Diego. Me esperan un momento, por favor. Listo. ¿Podemos ver la pantalla? Sí, estimado Diego, se ve. Ya, ok. Si pudiéramos construir una economía que aproveche las cosas, en lugar de agotar las mismas, podríamos construir un futuro. En las próximas décadas, el crecimiento poblacional acelerado, la rápida urbanización y el desarrollo económico impulsan un aumento en la demanda mundial de bienes y servicios, lo que genera una serie de impactos ambientales. Entre ellos se los puede mencionar que para el año 2060, el consumo de materias primas podría llegar a duplicarse, pasando de 90 a 167 millones de toneladas al año. A nivel mundial, se generan 2.1 billones de toneladas de desechos sólidos municipales. Y durante los próximos 30 años se prevé que aumentarán un 70%, llegando a la cantidad de 3.400 millones de toneladas de desechos generados de manera anual. De tal manera que si no se toman acciones concretas y no se aborda de manera temprana estos grandes desafíos, es muy probable que el aumento proyectado en la extracción de materias primas empeore la calidad del aire, del agua, del suelo, además de contaminar y contribuir de manera significativa al cambio climático, de manera paralela a la crisis mundial en torno a los residuos y desechos sólidos. Una amenaza que no solo afecta al ambiente, sino también a la salud pública y al desarrollo económico en todo el mundo, lo que afecta drásticamente la disposición de recursos naturales a las futuras generaciones. La concienciación de la ciudadanía sobre esta problemática es uno de los principales pilares para prevenir estos efectos adversos, con la consideración de responsabilidad compartida que la tenemos todos. En este sentido, el Ministerio del Ambiente y Agua trabaja arduamente a nivel nacional con programas internacionales, instituciones públicas, instituciones privadas, la academia, entre otros actores, para enfrentar este reto. Estamos acostumbrados a pensar de manera lineal, es decir, extraemos, producimos, usamos y desechamos. Sin embargo, esa no es la solución. Una de las mejores estrategias para afrontar esta situación es la economía circular, la cual se aleja del actual modelo económico lineal y busca que los productos y materias que se mantengan en circulación dentro de las cadenas productivas durante el mayor tiempo posible, al diseñarlos para que sean más duraderos,
reutilizables, reparables y reciclables, considerando los residuos como insumos para nuevos productos y nuevos procesos, y además mediante la utilización de fuentes de energía renovable. La transición hacia la economía circular es importante y fundamental para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tomando en cuenta que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha sacudido los cimientos del modelo económico lineal actual. En este contexto, la economía circular impulsa la generación del valor agregado a nivel nacional, fortaleciendo el desarrollo principalmente de los objetivos de desarrollo sostenible, tales como el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 9, industria, innovación e infraestructura, y el objetivo 12, producción y consumo responsable. Tengamos algo claro, que nosotros al alinearnos o al cumplir un objetivo de desarrollo sostenible, no solo cumplimos las metas de ese objetivo, sino también se articulan a los otros objetivos de desarrollo sostenible que están vigentes. La economía circular tiene el potencial de ser un motor de creación de empleo, crecimiento económico y la reducción de los efectos del cambio climático a través de innovación y el respaldo de estrategias, políticas y programas comprometidos con el ambiente y la sociedad. Asimismo, la bioeconomía juega un papel clave en la transición hacia una sociedad circular eficiente en el uso de los recursos, que fomenta la seguridad alimentaria, el empleo de energías renovables combinadas, asequibles y limpias, y el desarrollo económico mediante un enfoque intersectorial y holístico para incentivar las soluciones de bases biológicas. No cabe duda que la economía circular y la bioeconomía nos ofrecen un sinnúmero de beneficios económicos, sociales y sobre todo ambientales, pero esto se puede alcanzar articulando esfuerzos tanto públicos como privados y vinculando también a la academia, ya que la economía circular tiene un enfoque interinstitucional y multidisciplinario que rebasa la gestión de un solo ministerio o una sola ciencia. Para desarrollarla de forma óptima es necesario la interacción y el trabajo de todos los actores relacionados en el campo. Bueno, sin más que comentarles, les agradezco igual otra vez por la participación. Esperemos que esta jornada de transmitir los conocimientos en cuanto a economía circular y bioeconomía sean aprovechadas por todos y las pongamos en práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado Diego, por sus palabras y por acompañarnos el día de hoy. A continuación, nos va a hablar Elena Scanferla, directora general de la Fundación ACRA. Señor vicerrector de la FUSE, señor viceministro de Producción e Industria, señor gerente del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos del MAE, señor representante de la Facultad de Economía, presidente de la Asociación Escuela de Economía y todo el público asistente, buenos días a todos desde Milán. Primeramente, quería decir que es un honor para ACRA, la organización que represento, haber participado a la construcción y a la realización de este evento, que en esta décima edición representa un esfuerzo conjunto conseguido gracias a las alianzas entre diferentes actores, que hace unos años ha empezado un recorrido conjuntos para trabajar sobre el tema de economía circular y bioeconomía. Este momento de profunda crisis debido a la pandemia que ha afectado el mundo entero y en Italia, entre los primeros hemos tocado con mano, ha confirmado la importancia de transitar hacia un modelo de economía más sostenible. La pandemia ha evidenciado nuestra fragilidad, no solamente como seres humanos, sino también como sistema económico que efectivamente ha sido puesto de rodillas. Y hemos entendido más de cerca cómo la salud del planeta está relacionada con lo que es la salud humana de nuestros países, de los individuos. ACRA es una ONG que hace 50 años trabaja en 12 países entre Asia, África y América Latina, y estamos presentes en Ecuador hace más de 20 años. Y hemos trabajado en diferentes latitudes, en diferentes contextos,
Y en este momento histórico, particularmente, es todavía más evidente desde nuestra perspectiva la necesidad de alcanzar un modelo de producción más sostenible, que tiene que ser acompañado por una demanda y un consumo sostenible. Entonces, concientizar también la ciudadanía, como han dicho antes. Una economía capaz de reducir la presión sobre los ecosistemas, capaz de crear externalidades positivas en términos de gestión sostenible, eficiente de recursos, salud, trabajo e innovación. Esta crisis debe ser leída como un estímulo para ir en esa dirección, precisamente. Es fundamental reconocer también que es un paradigma que puede ser alcanzado solamente con un esfuerzo conjunto de diferentes actores. Entre los actores podemos citar la sociedad civil, el sector público, el sector privado, representado por las empresas, por las universidades, asegurando siempre que nadie quede atrás, justamente uno de los principios fundamentales de la Agenda 2030. Entonces, esta conferencia para mí representa justamente una oportunidad de intercambiar experiencia, de construir alianza y abrir nuevos horizontes, como ha dicho el rector. Concluyo deseando a todos un buen trabajo y agradezco más una vez para poder participar a esta iniciativa. Gracias desde Milán. Gracias a ustedes, estimada Elena, por acompañarnos el día de hoy y por sus palabras. A continuación, le cedo la palabra a Jackson Torres Castillo, viceministro de Producción e Industrias. Muy buenos días con todos. Gusto saludarles. A nombre del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en este evento tan importante que estamos llevando adelante a nivel latinoamericano. Justamente estábamos en un evento junto con Colombia, con Costa Rica, con Uruguay, con Chile, y un poco de aprender el tema de economía circular. Así que un agradecimiento y un saludo muy grande a Fernando Barredo, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y agradezco mucho también a la Facultad de Economía de la Fundación ACLA por haber fomentado la iniciativa de incluir la Semana de la Economía a dos conceptos que están cambiando de manera, la manera de producir y de consumir en el mundo. El Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca se encamina a fomentar la economía circular y la bioeconomía como alternativas de alcanzar un desarrollo sostenible a través del aprovechamiento del racional de los recursos, que es fundamental, de potenciar en el mercado productos y servicios sostenibles que tengan un recorrido en el encadenamiento productivo, lo que permitirá también a los consumidores del ser el uso responsable. Hago una pequeña pausa en el tema de consumidores, que es importante destacar que son corresponsables, cada ciudadano es corresponsable del tema de consumir, de poder manejar. Y por más que desde la universidad, el Ministerio de la Producción, las empresas pueden sumar los esfuerzos de economía circular, de producción más limpia, de bioeconomía, si el ciudadano no realmente se involucra, se interesa, y sobre todo los municipios y gobiernos locales, que también tienen un rol fundamental en poder llevar adelante realmente una estrategia nacional de economía circular. Estamos actualmente liderando la hoja de ruta de economía circular y firmamos ya en el 2019 el Gran Pacto de la Economía Circular, donde tenemos ya más de 300 adherentes y que día a día estamos sumando más en ese concepto. Esta firma del Pacto de la Economía Circular, realmente lo que queremos es que las empresas se vinculen, ingresen, y que no solo sea un concepto de moda, sino también que las empresas puedan obtener la rentabilidad y canalizar la disminución del uso de recursos y materiales, y la industrialización sobre todo, el ahorro de energía, el mejor manejo de materiales, un rediseño de materiales de manera industrial, va a permitir también un ahorro continuo y sostenible a las empresas, porque ninguna empresa se va a meter a nuevos conceptos, por así decirlo, si realmente no va a haber una rentabilidad, un flujo de caja positivo al final de año de su balance. Entonces también tenemos que cuidar justamente que estas empresas también obtengan una rentabilidad financiera y a la par, obviamente, el apoyo al tema de sostenibilidad. Entre los hitos alcanzados dentro de la hoja de ruta, resaltamos ya el Pacto de la Economía Circular y esperamos, y ya tenemos a disposición de todos, el
la primera fase del libro blanco de la economía circular, que lo pueden descargar de nuestra página web, donde fue fundamental el apoyo de la empresa privada, de organismos multilaterales, para empezar ya para el siguiente año tener una estrategia más clara. Actualmente tenemos el apoyo, y lo voy a nombrar, de la empresa UNASEM, que fue una empresa que está metida 110% en el tema de este tipo de procesos. Nos ha apoyado en la construcción del libro blanco junto con la cooperación alemana, y esperamos tener ya para al menos febrero o marzo la Estrategia Nacional de Economía Circular, que va a permitir marcar al menos una pausa donde también podamos dirigir desde el Ministerio de la Producción, desde el Ministerio del Ambiente, sobre todo la universidad, que nos pueda dar esas directrices, ese camino, esa difusión a los estudiantes, de esos nuevos estudiantes ya formados o profesionales, que puedan ya implementar los conceptos de economía circular y que pase de ser una moda ya a correr por nuestras venas. Lo digo así con pasión, porque realmente vemos que la economía circular, si la aplicamos bien, con energía, con fuerza, con todos los conceptos claros, vamos a tener por un lado ahorro, eficiencia energética, aprovechamiento de materiales, reconversión de materiales, y toda esta sumatoria de conceptos prácticamente van a aliviar esos flujos de caja que al final nos va a permitir de mejor manera justamente los proyectos. Estamos trabajando un proyecto justamente, y lo trabajamos con varias empresas de acuerdos de producción más limpia, donde logramos que cerca de 11 empresas grandes se vinculen a estos proyectos, y considerando todos los conceptos de economía circular, fue muy positivo. Se logró establecer que $1.5 millones al aplicar conceptos de economía circular, se transformándolos ya a efectivo, a eficiencia en el flujo de caja. Y siempre lo digo, o me meto con la parte financiera, mi core business es financiero. Así que siempre le busco la manera de que las finanzas no solo sean para cobrar, para vender, para gestionar, sino también para difundir el concepto claro de que la economía circular, manejando bien la parte financiera con los beneficios, ya hemos conversado, puede seguir adelante. En cuanto a la bioeconomía, estamos comercio de la producción liderando y suscribimos el Pacto Nacional por la Bioeconomía justamente en este octubre, mes en el que ya 48 instituciones del sector público y privado ratificaron el concepto y el compromiso de trabajar en 10 ejes de acción de bioeconomía. Hemos propuesto junto con el Ministerio del Ambiente, de Ambiente y Agua, con el Ministerio de Agricultura, que son fundamentales que producción, ambiente y agricultura estén de la mano. Este concepto no puede ir más allá de esas tres aristas fundamentales de producción que rigen la parte productiva, ambiental y agrícola del país. Si no se juntan, realmente no podemos avanzar, ya que siempre son ejes que se necesitan entre sí. Como bioeconomía, es fundamental en la generación del conocimiento, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y sobre todo de la biodiversidad y agrobiodiversidad y sus derivados. Con estos tres conceptos, al mezclarlos con universidad, con organismos multilaterales, con la empresa privada y sobre todo con el ente del Estado, porque el Estado solo está para rayar la cancha, para que no más bien, o para poner ciertas directrices, más no para meterse donde la universidad, donde la empresa realmente siempre van a tener mayor experiencia y aplicabilidad. Para finalizar, debo resaltar el vínculo de la academia, que es vital importancia para el desarrollo de la nueva tecnología, nuevos modelos innovadores, sobre todo de negocios, que permita tener un compromiso y vincule modelos de negocio, economía circular, bioeconomía, cuidando el ambiente. Creo que sería fundamental tener nuevos conceptos justamente dentro de esta semana dedicada a la economía circular y la bioeconomía. Estamos seguros que los resultados de los proyectos públicos y privados para aplicar economía circular y bioeconomía van a generar impactos positivos muy importantes en términos de posición competitiva y participación de mercados internacionales. Acabo de reunirme con los colegas, como lo mencioné, de Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, y están también en un tema de buscar alianzas y tener una circularidad latinoamericana. Que esto no solo sea un concepto de Ecuador, sino que Latinoamérica realmente tenga la diversidad y la pueda explotar en el sentido correcto que debe ser la palabra usada hacia el mundo. Que realmente sea redituable, porque Latinoamérica es la que más cuida los recursos naturales y eso también debemos saber proyectarlos al mundo entero.
El Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca está siempre a las órdenes para cooperar, impulsar y trabajar en proyectos y espacios de difusión. Estas propuestas económicas se demuestran los beneficios tangibles de triple impacto: sociedad, economía y ambiente. Muchas gracias y un saludo grande al nombre del ministro Iván Otaneda, al rector de la universidad. Andrés, también gracias por la invitación de justamente economía circular, a los invitados del ambiente y a todos los participantes en esta semana de la economía circular y bioeconomía. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a usted, Jackson, por sus palabras y por el apoyo pues, en este evento. A continuación, le cedo la palabra a Pablo Chafla, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muchas gracias. Excelentísimo padre Fernando Barredo, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Señor Jackson Torres, viceministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Señor Diego Teca, Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio del Ambiente y Agua. Señora Elena Escanferla, directora general de la Fundación ACRA. Señor Alex Guanoluisa, presidente de la sesión de Escuela de Economía. Autoridades de la Facultad de Economía, decano y subdecano, docentes, estudiantes, investigadores y demás personas que hoy nos acompañan en el inicio de la 10ª edición de la Semana de Economía. Sean todos bienvenidos. En representación de la Facultad de Economía, permítanme darles la más cordial bienvenida a la presente edición de la Semana de Economía denominada Economía Circular y Bioeconomía, elementos para la transformación y reactivación productiva del Ecuador. Como ya se ha convertido en una tradición durante los últimos 10 años, la Facultad de Economía de la Católica ha organizado un evento académico que busca convertirse en un espacio plural de discusión y debate sobre todos aquellos temas que resultan relevantes para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente. En esta ocasión, abre sus puertas virtuales al tratamiento de dos tendencias novedosas y totalmente multidisciplinarias, como son la economía circular y la bioeconomía, entendiendo ambas como estrategias clave dentro de un modelo de desarrollo que sea sostenible y de largo plazo. Durante los próximos 4 días, esperamos abordar de una manera plural los avances, enfoques y estado del arte de la economía circular y la bioeconomía, tanto para Ecuador como para otros países latinoamericanos y de Europa, lo que nos ayudará a entender y mejorar este proceso de transición a un modelo de economía sostenible para nuestro país. La agenda prevista para estos 4 días estará compuesta por 3 ejes temáticos y un 4º eje destinado a la presentación de las investigaciones de la Facultad de Economía en diferentes áreas de la ciencia económica. El día de hoy, martes 24, estará destinado al eje 1, elementos para la discusión teórica de la economía circular y la bioeconomía. El día de mañana, miércoles 25, estará destinado al eje 2, aplicaciones del modelo de circularidad y bioeconómico. El día jueves estará destinado al eje 3, incidencia de la economía circular y la bioeconomía en la toma de decisiones. El último día, el viernes 27, estará destinado a la presentación de los resultados de investigación de nuestra facultad. Con esta propuesta alternativa, la Facultad de Economía y sus socios en la organización de este evento desean contribuir significativamente al desarrollo de nuestro país. Permítanme recordarles ya, que cada panel de la Semana de Economía tiene su propio enlace, por lo que se tiene que hacer un registro en cada uno de los paneles que sean de vuestro interés. No quisiera terminar estas palabras de bienvenida sin antes resaltar que el gran esfuerzo que realiza la Facultad de Economía en la organización de este tipo de eventos tiene un objetivo muy claro, y es el de presentar a todos nuestros estudiantes las nuevas tendencias y los elementos destacados en los que la ciencia económica, carrera que ustedes han elegido, forma parte relevante. Es principalmente para ustedes, estimados alumnos, a los que van dirigidas estas jornadas de reflexión. Por último, permítanme agradecer sinceramente a todos los miembros del comité organizador, que en representación de la Facultad de Economía, Instituto de Investigaciones Económicas, Asociación de Escuela de Economía, Fundación ACRA, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones de Pesca y Ministerio del Ambiente y Agua, han trabajado arduamente durante todo este año, a pesar de los inconvenientes que nos ha ocasionado la pandemia, para que el evento que presentamos orgullosamente el día de hoy se haya hecho realidad. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, Pablo, por sus palabras. A continuación, le cedo la palabra a nuestro decano, Andrés Mideros Mora, para que pues dé por inaugurada la Semana Internacional de la Economía. Andrés.
Muchas gracias, Axel, y un cordial saludo a todas y todos. Un gusto poder compartir con ustedes, padre Fernando, Jackson, Elena, Diego, Pablo, también, que desde el equipo de la facultad ha estado coordinando la agenda académica que vamos a reunir. Y simplemente señalar que esta es la 10ª edición de una Semana Internacional de la Economía, que la hacemos en el marco de lo que en Ecuador celebramos cada 23 de noviembre. Fue ayer el Día del Economista Ecuatoriano. Y nuestros estudiantes, justamente, que nos extendían una felicitación a las profesoras y profesoras, nos enviaban una frase también que nos hacía recordar que nada es más importante para el desarrollo de un país que una escuela de economía fuerte. Y hay otras cosas que también son importantes, sin ninguna duda, pero eso nos invitaba a una reflexión. El modelo lineal de economía, de producir, consumir, desechar, ¿verdad? Y basado en un individualismo y en una acumulación, en maximizar un elemento monetario de riqueza, efectivamente nos ha demostrado que es insuficiente y que ha llevado a la civilización, ¿por qué no?, a una crisis ambiental, una crisis de desigualdades, una crisis de empobrecimiento. Y que hay que buscar alternativas. Al mismo tiempo, la pandemia del COVID-19, este de 2020, nos ha enseñado también que necesitamos otro tipo de economía y otro tipo de sociedad mucho más resiliente. El modelo lineal individualista está agotado y que tenemos que buscarle alternativas biocéntricas, solidarias, recíprocas para que funcione la sociedad y entender que la economía es parte de eso, es parte de esa sociedad y esa sociedad es parte de un medio natural en el cual vivimos. Son dos procesos urgentes que en ese sentido desde el Instituto de Investigaciones Económicas hemos estado acompañando. Una reflexión sobre la economía y pandemia y también una reflexión sobre la economía circular que empezó hace más de un año con un primer seminario presencial en esa época que se hizo justamente en la PUCE con la Fundación ACA. Y es una colaboración también con los ministerios para la construcción de política pública. Esos pactos que existen, esa nueva normalidad que viene, que todavía está vacía, hay que llenarla de contenido. Y para eso está la academia, para que la investigación se vincule con las necesidades de la sociedad y poder efectivamente, desde la misión que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, buscar la verdad y promover la dignidad humana, aportar en ese sentido. Es una nueva economía la que estamos buscando que dé alternativas más sostenibles, más justas y más eficientes también. Y quizás la variable de análisis de dinero como unidad monetaria está agotada. Y tenemos que pensar en unidades de tiempo, de vida de la gente y de energía, de sustentabilidad del ambiente. Son elementos de la reflexión que en esta jornada, en esta semana, vamos a ir discutiendo y deseo a todos y todas un excelente seminario que aporte a la reflexión y que aporte a construir desde la academia, desde la política pública, un mejor país y, por qué no, un mejor mundo para todas y todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos, gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy, pues con esto ya daríamos por concluido el evento inaugural de la 10ª Semana Internacional de la Economía, Economía Circular y Bioeconomía. Comentarles, como ya se lo dijo en algunas ocasiones, que se podrán inscribir en cada sesión del seminario, pues a través de los links que se encuentran en el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE, IIE-PUCE.com. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, un buen día. Gracias. Muchas gracias, un buen día a todos.